DxD reaccionando a Rap de Avengers Endgame Cap 5, Okita. Bueno, público amado, el siguiente universo es de superhéroes. Los niños se emocionaron e Issei también. Cao cao. Esto será interesante. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Todos veían tristes por lo que sufrieron después de vengarse. Issei. Ese desgraciado de Thanos les quitó a todos una parte de sus vidas. Asia. Pobres personas, triste, el trío de la iglesia junto con la facción de los ángeles se pusieron rezando por la gran cantidad de vidas perdidas. Los villanos como DxD pensaban en buscar las gemas del infinito y usarlas para sus planes. Dentro de la pantalla. Tal vez haya una manera de viajar al pasado y así traer de vuelta las gemas. Tony tiene a su hija Morgan, así que temiendo espera poder recuperar todo sin perder lo que le queda. No podía quedarse fuera el otro genio Bruce. Su cerebro ocupa al completo el cuerpo de Hulk. Así que cada grupo sigue sus sendas. Gar por mí, Mora, Nueva York y los 70. Fuera de la pantalla. Todos sonrieron. Issei. Hay esperanza, alegre, Gabriel. Sabía que no podían quedarse con los brazos cruzados. Ajuka. Viaje en el tiempo, impresionante Azazel. Estoy contigo, Odin. Yo tengo interés en el Asgard de ese mundo. Dentro de la pantalla. Loki robó el Tesseract y huyó sin más. Solo bastó con susurrar. Fuera de la pantalla, Odin. Hasta en otro universo eres igual de molesto y haces de las tuyas. Loki. Parece que me salí con la mía, sonriendo arrogante, Okita. Si tan solo supiera lo que le espera, dentro de la pantalla. Tony se reencontró con el padre que perdió. Sacrificó por un bien mayor. Fuera de la pantalla. Xenobia. Se sacrificó, atónita y triste, Rías. ¿Por qué hizo eso, triste, Okita? Para conseguir la gema del alma, debes sacrificar a alguien que ames mucho. Todos se sorprenden por el precio que deben pagar para conseguir tal poder. Dentro de la pantalla. Hulk colocó cada gema reunida en el guante que hizo Tony, luego chasqueó. Alrededor todo volvió a la vida, quien de nuevo la voz de su mujer escuchó. Pero el Thanos del pasado había atrapado a la nébula actual y con su nave al presente viajó. Aún está todo solucionado, todavía queda librar la última confrontación. Cocabiel. Si por fin una guerra. Emocionado. Raizer. Nada mal, Issei. Esto se va a poner épico.
lucha con la tenacidad de un dios, sí. Se despliega todo el arsenal de Tony. Steve combate con un poder invicto, demostrando que es digno de levantar el Mjolnir. Roswaise. ¿Cómo? Asombrada, Odin. ¿Cómo pudo levantar el Mjolnir? Impactado, Okita. En ese mundo, el Mjolnir solo lo pueden levantar aquellos que son dignos de usarlo para propósitos nobles. Loki. ¿Un maldito humano levantando el arma de un dios? Es inaudito, es inaceptable. Enojado. Kao Kao. Jaja, toma puto, le diría a Loki. Cuando ya parece perdida la guerra, el mismo y una voz que le dice a tu izquierda. Portales se abren y los seres renacidos irrumpen al grito de Vengadores reunidos. Sala llega justo a la hora, los guardianes pelean junto a la pasada Gamora. La avispa y Wanda con Capitana Marvel colaboran y Peter se abraza a su añora Dementor mientras... Sí, han vuelto. Han vuelto y aún recuerda lo que Thanos les hizo. Ese tipo va a pagar bien caro, serio. Todos se emocionaron por tal gran batalla final. Los niños veían emocionados por ver a muchos superhéroes. Los ángeles rezaban y bendecían a los Vengadores en su batalla. Azazel y Ahuka veían fascinados toda la avanzada tecnología. Dentro de la pantalla. Ahora finalmente Thanos cree tener las gemas en su mano, pero Tony ya se las ha arrebatado. El tirano dice ser inevitable, pero hay algo más que no sabe y es que yo soy Iron Man. El chasquido dejó a Tony herido, los hemos vencido, señor Stark. Pepper ve que su reactor se apaga y Tony al fin acaba por descansar. Steve Rogers devuelve las gemas, pero allí se queda para si estás. Con el único amor real que tuvo y le lega su escudo a su amigo Sam. Ahora Morgan podrá irse a dormir, sabiendo que papá no está aquí, pero que salvó el mundo y en sueños dirá entre susurros te quiero 3000. Fuera de la pantalla. Todos veían tristes por el gran sacrificio de Tony. Serafall. Fue triste de cómo se despidió de su hija. Kao Kao. Es un gran héroe, Jane. Si estuviera en nuestro mundo lo hubiéramos reclutado a nuestra facción. Issei. Todos sus amigos fueron a despedirse de él. Gabriel. Rezo porque encuentre la paz. Okita. Espero y les haya gustado. Llegó hora del próximo universo.